Vamos a hablar de superhéroes. Te toca. Eso es lo que ibas a hablar. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas Espera, para. a un nuevo programa del podcast. ¿Por qué eso es un pedo? Rayo Variedades. Un podcast para grandes y pequeños. Realizado, producido, presentado, comentado y sentido por Coque y Papá. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, grandes y pequeños, a un programa más del podcast Rayo Variedades. ¿Qué tal, Coque? Bien. ¿Qué te parece si hoy hablamos de el surf? Yo prefería hablar en realidad de superhéroes. Venga, hablemos de superhéroes. ¿Cómo son sus capas? ¿Cómo son sus capas? Sus capas son sobre todo de colores, yo creo. ¿No? Normalmente son rojas, azules y parece que son bastante resistentes. ¿Tú qué opinas? Sí, opino eso, pero ¿cómo son sus caparazones para y armaduras? Ah, sus caparazones. No sus capas, sus caparazones. Como los de Tortuga Ninja. Y también sus capas. ¿Y sus capas? Pues sus capas son triangulares, normalmente. A ver. Así, porque van colgadas del cuello, para atrás. Y para volar. A veces parecen más de adorno. Pero bueno, normalmente yo creo que es para volar. Pero una vez oí en una película de Los Increíbles, vi que tener capa era peligroso, porque se te puede enredar en la turbina de un avión, en un árbol, se te puede enredar en algún sitio y es casi peor. Por ejemplo, Superman lleva capa, pero Spider-Man no. ¿Qué será? ¿Para qué será la capa, entonces? Pero bueno, Spider-Man no vuela. Spider-Man se va colgando con las telas de araña, ¿verdad? Y va de un lado a otro y no vuela. A lo mejor es por la capa. Y también puedan dar un tranquilo paseo por el techo nuestro. Puede dar un paseo, pero vamos, que estamos aquí ahora mismo, no nos enteramos y está arriba. Ahí, ¿te imaginas? ¿Te imaginas así que miramos al cielo y Así decimos? para arriba y decimos, ¡anda! ¡Spider-Man! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿A que Spider-Man no ha dicho nada? Estaba ahí callado ahí. Baja, tómate algo. ¿Y te imaginas que fuera nuestro ayudante que ayuda muchas cosas y hace telas de araña para las arañas? Por ejemplo, bueno, ayuda a las arañas a hacer las telas de araña más rápido, ¿o qué? Ya está hecho en un minuto. Así. Y a Y nosotros. cuando vuelve dice que está mejor que la Esto ha sido Spider-Man. ¿Y a nosotros en qué nos podría ayudar? mía. Mira, se quita el traje para no tener tantos superpoderes, porque si no va echando telas por todas partes. Madre mía, lo pone todo perdido y luego hay que limpiarlo. Así. Lo colgamos en algún lugar y que duerma ahí. Que duerma ahí en la habitación, ¿sí? Sí. Le damos un cafelillo si tiene hambre. Y si tiene algunos enemigos, yo le voy a ayudar. Mira, yo le distraigo por adelante. Después de Spider-Man va. ¿Te imaginas que Spider-Man esté aquí? Madre mía. Me lo puedo imaginar. Allí, de repente, poniéndose un vaso de agua, pelándose una manzana. Y es como. Pélame otra a mí, Spider-Man, ya que estás. ¿Y qué otro superhéroe te gusta mucho? Superman. Y lo traemos aquí y le quitamos la capa y la tiramos a la basura. Porque las capas no nos gustan. Pero es que no sé si Superman puede volar sin capa, ¿eh? No, vamos a ver a probar. Superman, te vamos a quitar la capa y te vamos a tirar por un acantilado a ver si vuelas. No. ¿No? Mira. Superman, vamos a ver.
Te vamos a tirar desde un árbol que es menos alto, pero si le tiramos desde un acantilado, si se cae, muere. Se pachurra abajo. Y de un árbol, sabemos si se cae y se da contra el suelo, que no volaba, pero si se cae y se da contra el suelo, por lo menos no se hace daño. A lo mejor se rompe una pierna o algo. Bueno, pero le podemos poner una colchoneta Ah, vale. debajo así para que haga boing, boing, Vale. boing, 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 se cae. Te lo decimos. Superman, mira, no nos fiamos de ti. No tenemos muy claro si vuelas por la capa o no, o tú tienes los poderes. Eso. Te vamos a quitar la capa. Súbete aquí al árbol, que te vamos a enseñar una cosa. Y cuando esté arriba de mí, mejor no le decimos nada de lo que no sabe volar. Le subimos al árbol, le decimos, mira, vamos a subir aquí al árbol, deja aquí tu capa para que no se te enrede. Y cuando esté, mira, mira, qué bonito el paisaje, ¡pum!, le empujamos. Y si sale volando, ah, pues mira, sí, volaba. Y si se esmoña contra el suelo, no volaba. ¿Eh? Si se pega un porrazo contra el suelo, en el picón, ¡uy!, pues no volaba Superman sin capa. Ah, lo empujamos sin que se dé cuenta. Eso. Tortazo. Sus poderes, a ver si sale volando, a ver si da un puño muy fuerte y se muere. Pero bueno, porque le vamos a matar, pobrecillo. No. Pero tú sabes que Superman le ponían la kriptonita, ¿eh? Que era como una especie de piedra preciosa y salía de su planeta Krypton. La kriptonita era como un material que a él le debilitaba. Le acercaban la kriptonita así, mira, así. Y él hacía, y perdía los poderes. ¿Por qué? Bueno, pues por, no sé, se le ocurrió a alguien y esa era la forma de quitar los poderes a Superman, con la kriptonita. ¿Sabes? Por ejemplo, es como si yo tuviese aquí una coquenita y tú te quedases cansado y te durmieses. Bueno, eso sería tener una coquenita. ¿Sería? Pues nos serviría de mucha ayuda. ¿Para qué? Para que no hablara. Para cuando estás que no puedes, que no paras, ¡ah! Decir, coquenita. ¿Y qué más superhéroes están? Está también, por ejemplo, el increíble Hulk, que es la masa, ese verde grande, que es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Y creerá que es un malo? No creo que piensen que somos malos. De ti seguro que no. ¿Y nosotros? Y yo, de mami tampoco. Y yo, mira qué cara. Van a pensar Pueden pensar, que ese papichuelo calvo es malo. tiene pinta de... Ser malo. Ah. Y van a por él. No, pues como vea por mí, el de Hulk, madre mía, porque es muy grande y muy fuerte y muy verde. Me daría ahí algo si te matara. Ay, ¿qué Me harías? daría. ¿Qué te daría? Diría, rey, dame un momento tu Rey, espada. levántate del puff de una vez, que llevas ahí echada en el puff sin hacer nada, ¿eh? Que está aquí Spider-Man limpiando los platos y tú echas en el puff. Levántate y lucha con Hulk. No, digo, dame tu espada un momento para luchar con Hulk y lo voy a matar. ¿Tú solo? Bueno, con ayuda de ella. Ah, vale. Mira, si no lo puedo matar yo y me va a aplastar, le dejo a Rey otra vez su espada y me voy pintando a por mamá para que no me destruya. Y seguro que no cabe aquí Hulk. Seguro que no, pero a lo mejor no le cuesta nada entrar, ¿eh? Hace así y tira a la pared. Uy. Porque en un combate entre Superman, por ejemplo, y Luke Skywalker, ¿quién ganaría? ¿Quién? Luke Skywalker. ¿Ah, sí? Porque ¿cómo haría? Bueno, no ganaría él, No. sino que ganaría el otro. Superman.
Porque no le pillaría porque podría ir por las paredes y él no puede ir por las paredes y también va por el techo y él no puede ir por el techo y hace chin y no oye a nadie y corta, ¿sabes el qué? El viento. ¿Te imaginas? Madre mía. ¿Te imaginas que cortara Me lo imagino. Aquí en Fuerteventura nos vendría bien que cortase el viento, ¿eh? Porque hay un follón de viento aquí a veces. viento? ¿Verdad que hace viento, eh? ¡Cosquilla! Me muero de risa. Bueno, ahora vamos a hablar de los superhéroes. Venga, hablemos de superhéroes que todavía no hemos ¿Cómo hablado. son los antifaces que llevan? Normalmente son negros. No sé muy bien por qué. Pero siempre se ponen negros. ¿No? Bueno, No. no. Robin, que va con Batman, lo tiene verde, creo. No estoy muy seguro. ¿Cómo son los antifaces de los superhéroes? Las tortugas ninjas llevan, no llevan todo negro, sino que llevan esto, uno verde, otro azul, otro, sí, otro rojo. Sí, ¿cómo se llama? Tortuga ninja. Tortuga ninja. Y se llaman. Una se llama. Donatello. Sí. ¿Otra? No me acuerdo de más. Michelangelo. Ángelo. Michelangelo. Miguel Ángelo, no Michelangelo. Michelangelo. Rafael. Rafael. Y no me acuerdo de más. Pero escucha, yo lo que no tengo muy claro si las tortugas ninja están catalogadas como superhéroes. Descatalogadas. Catalogados es como clasificados, como que están en ese grupo. Yo no sé si llegan a estar en el grupo superhéroes. No lo sé, puede ser, ¿eh? ¿A ti cuál es el superpoder que más te gusta? Volar. Volar, volar está muy bien. Y después de este corte musical, vamos a pasar a la próxima sección. Misterios culoncios. Érase una vez un mosquito que se llamaba Quito. El mosquito Quito tenía una obsesión enorme por los culos culoncios. Soñaba con los culos culoncios. De hecho, el mosquito Quito vivía detrás de un váter y siempre, por las mañanas, picaba a toda la familia en el culo culoncio culero. Soñaba con los culos, soñaba con los culos. Tanto, tantísimo, tanto, que un día pidió un deseo con todas sus fuerzas. Dijo, por favor, quiero tener un culoncio. Y se fue a dormir. Y al día siguiente, oh asombro, oh sorpresa, ¿qué está pasando? Mátame, camión. El mosquito Quito vio que su sueño se había cumplido. Tenía el culo culoncio culero de una persona detrás. Era mucho más grande que él, era un culo enorme y una cabecita de mosquito. ¿Y sabes qué pasaba? Que no podía ni volar, porque era un culo que botaba por el suelo. No podía volar. Y entonces, ¿sabes qué ocurrió? Que el resto de mosquitos empezaron a picarle. Y se quedó allí, en una esquina, para el resto de su vida. Porque no podía volar. Pero había cumplido su sueño. ¡Chananán! Misterios culoncios. Me gustaría introducir un tema que está en rigurosa actualidad. ¿Cuál? El huevo, frito o en tortilla. ¿Tú qué opinas?
Yo lo prefiero en huevo frito, creo. Yo lo prefiero en pizza de huevos. Pizza de huevos. Bueno, es una tendencia, es una novedad, eso es una... Una quesadilla de huevos. Una quesadilla de huevos, sí, bueno, es diferente por lo menos. Lo mío es como más de toda la vida, ¿no? Huevo frito es como que ya está muy visto. Ya está demasiado comido. Demasiado comido, un huevo frito. Y demasiado rico. ¿Por qué no probamos a hacer huevo tortilla? Podemos. Una tortilla con un huevo encima. Y una quesadilla encima. Y te lo comes todo enterito. Y dicen, y se te han ponido la barriga así de alta. Puesto. La barriga así. Bueno, podemos parar para descansar esto. ¿Este podcast? ¿Paramos el podcast para descansar? Sí. Gracias.